Hola y bienvenidos a Los Juguetes de Marty y bienvenidos también a un episodio más de Camino al Snyder Cut. Hoy les tengo el super mega unboxing acá del Batman de Justice Lee. Este es un Hot Toys, una figura a escala 1.6. Estoy muy emocionado porque con este personaje completo la colección de la Liga de la Justicia de los Hot Toys. Y bueno, ya saben que estoy emocionado por el Snyder Cut. Y bueno, no, muy muy contento con esta compra. Este Batman se ve increíble. Es el Batfleck con el Tactical Batsuit version. Y sin más espera, empecemos con este unboxing. Y acá lo tenemos al gran Batman de la Liga de la Justicia, al Batfleck. Y acá mira, apreciamos el arte de esta caja. Como ya saben, es un Hot Toys. Ajá, Justice Lee. Acá miren, el lado Batman. Y este es el Tactical Batsuit version. Ajá. Y el eslogan, por supuesto. You can't save the world alone. Ahí Batman. Ajá, y acá arriba, ajá, ahí está, el Batman Tactical Batsuit version. Entonces vamos a sacarlo de su primer empaque y ahí está. Wow, se ve increíble, no, se ve muy muy chévere. Pero entonces abrámoslo sin más espera. Ajá. Ya falta menos de un mes o un mes por ahí para que salga el Snyder Cut. Y ahí está Batfleck. Ajá, también viene con varios accesorios. Dos cabezas, a ver cómo las pueden apreciar ahí. Y obviamente acá todos sus accesorios. Sus ninja throwing thingies. Ahí su pistola. No. Abrámoslo ya. Acá están esos accesorios, como les digo, pueden ahí apreciar, vienen varios. Entonces, ajá, wow, qué belleza. Vamos a sacar con cuidado. ¡Wow! Es una maravilla. Vamos a sacarle acá los plastiquitos. ¡Wow! Sí. Hice bien en esperar a que sea el último que abra porque está bien, bien chévere. Estoy muy emocionado por esta. ¡Tará! Y ahí está el Batman. Miren esa capa. ¡Wow! Qué chévere, men. Ahí se extiende al máximo. Ajá. Entonces lo puede cubrir todo. Wow, qué nice. Entonces queremos que se vea ahí el traje. Y si no, me encanta. Me encanta. Y yo me había equivocado. No es que que viene con más cabezas, sino se le puede cambiar las expresiones de la boca. Y con esta creo que es la que siempre sale. Ah, acá está medio sonriente, pero yo me adelanté a esto y miren lo que pedí. Ben Affleck. Acá esto lo pedí separado porque me gustaría también, a ver, tenerlo ahí sin la máscara. Y ahí está, idéntico. Y esto fue una muy buena idea de haberlo comprado. Entonces, esto de acá también se le puede agregar. Tiene gargoyles, dos tipos diferentes. Acá tenemos el manual Justice Lee Batman Tactical Batsuit version. Ahí está lo que les digo de las bocas, los gargoyles. Y una de las cosas que dice acá es que se le mueven los ojos. Eso sí está bien interesante. Entonces vamos a probarlo. Entonces
acá tenemos la cabeza y con esto se le introduce acá y puedes jugar ahí con los ojos. Están negros. Está mirando para un lado, lo he dejado, pero ok, lo llegué a acomodar para que sea como está. Entonces yo le quiero cambiar acá la boca. Le vamos a poner esta, creo que es la clásica que sale en la película. Entonces miren, ahí le quité sonrisa colinos. Entonces le vamos a poner esta. Ajá, ahí está. ¡Tarán! I'm Batman, I'm Vengeance. Entonces le vamos a poner acá también uno de estos gargos. Entonces para poner, se le sacan estos de acá, estas piezas de acá, para que ahí entre acá. Los gargos. ¿Y qué tal? Se parece al Night Owl de los Watchmen. Te lo vamos a poner ahí, a ver, le vamos a poner su cabeza. Ya me está dando mucha pena que esté sin. Ajá. ¿Qué tal? En verdad sí. Me encanta. Me encanta, me encanta el Batman. Y entonces vamos a mover las articulaciones ahí, ¿qué tal? Sí. Sí se mueve bien, pero miren acá, pues en el detalle, esto es el detalle que hace esta gente acá de Hot Toys, es algo maravilloso, en verdad, muy, muy demasiado contento. De los 5, definitivamente mi figura favorita. Ya haré de repente una comparación una vez que ya salgan el show. Haré un video comparando todos y cuál será mi favorita, pero hasta ahorita creo que sí, es el Batman, definitivamente. Sí, se mueve muy, muy bien, está muy bacano. Entonces yo creo que como es Batman, necesita sus accesorios. Obviamente igual así se ve chévere, se vería chévere así en el stand, pero creo que le podemos poner algunos accesorios. Entonces le vamos a poner estas manos para que agarre ahí sus accesorios. Ah, mire, se sale. Y estos hincan. Oh my God, sí. Ahí en el manual te avisan. Ten mucho cuidado porque sí son. Entonces ahí le hemos puesto uno. Wow. Miren, y estos de acá hay que tener mucho cuidado porque sí, wow, son filudos, hincan, y ahí en el manual te lo avisan. Entonces, ahí le vamos a poner ahora su pistola. Y ahí está, esa es la que utiliza obviamente para colgarse de lugares, de edificios, de postes. Sí, está bien chévere. Entonces la vamos a poner acá. A ver, creo que le voy a tener que quitar la mano. Y ahí. Wow, no, sí, nice. Acá en esta mano le vamos a poner acá su Ninja Star, que es, bueno, es un star, es su símbolo. Y ahí está. Qué nice. Me encanta, me encanta, me encanta. Una de las cosas que me fastidia es que obviamente acá el brazo no se puede mover para arriba. Ahí es lo máximo que va. Se puede mover acá el antebrazo, pero el brazo entero no se puede mover. O sea, si queremos que esté apuntando para arriba con el brazo extendido, no se va a poder. Y eso definitivamente le quita puntos a esta versión de Batman. Pero sería lo único que,
que le encuentro negativo y que en verdad fastidia un poco. Pero igual, o sea, uno, claro, puede igual jugar. Si es que quieres jugar con tu Hot Toys, puedes jugar. Si no, para el display está perfecto. Y entonces lo voy a poner acá en su parador, que como ya saben, siempre la gente ahí de Hot Toys le manda su parador. Justice Lee, Batman Tactical Batsuit. Y ahí lo tenemos al gran Batman de la Liga de la Justicia, el Batfleet. Está bien, bien bacano. No me puedo quejar. Está bien chévere el diseño y el detalle. El detalle ahí del personaje. Definitivamente mi favorito de esta serie de la Liga de la Justicia, esta colección, no, ese Batman con todo lo que tiene, está bien, bien chévere, los accesorios, pero sobre todo el detalle. Pero no, muy contento con este Batman, está espectacular, totalmente recomendado a todos los fans de Batman y son fans de esta película de la Liga de la Justicia. También es una versión increíble, muy muy contento con esta compra. Esta es uno de mis favoritos acá de las escalas 1-6 y de estos personajes de la Liga de la Justicia. Y bueno, no se olviden de suscribirte, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.